We are in the Monegros Desert, where an extensive plantation was carried out by the Life Plus the Green Deserts project. Here you see the degrading process of the biodegradable water box from 2012 until 2017. The Council of San Mateo de Gallego in Zaragoza used Groesis technology to provide water to this plantation. Thanks to the water that the water box supplies, the trees are growing healthy and strong on a terrain that used to be barren. These pine trees have been here since 2011, when they were just young saplings, and they have grown since then with the sole aid of the water box. En 2014 empezamos a trabajar con Waterbox en un proyecto LIFE europeo para recuperar una zona desértica de nuestro término municipal. Un proyecto que nos sorprendió por los resultados, ya que sin tener que hacer un esfuerzo prácticamente para lo que es dotar de agua aquella zona, hemos conseguido resultados importantes. Es una zona muy complicada, no hay pluviometría a lo largo de todo el año, es prácticamente una zona extrema de estepa desértica. Y los resultados del Waterbox aportando 10 litros de agua pues han sido espectaculares y nos permitieron que con solo una vez de llenado durante lo que fue los 3 años y medio que duró el proyecto pues no hubiera que hacer ningún tipo de mantenimiento más que pues los de limpieza de hierbas malas y ese tipo de situaciones. El proyecto terminó y bueno, seguimos manteniendo la zona porque se ha convertido en un pequeño oasis en medio del desierto, ha vuelto la vida animal a aquella zona que era una zona donde no existían antes animales, pues ha vuelto a haber zona para la caza, conejos, pequeñas especies de pájaros. Entonces, bueno, el resultado ha sido importante para nosotros y de hecho, pues el ayuntamiento ahora en sus proyectos de recuperación paisajística de otras zonas está utilizando la tecnología Waterbox para poder continuar, puesto que nos permite que sin un esfuerzo de mantenimiento, sobre todo tema de riego, pues garantizar pervivencias de las plantas que utilizamos. This was the plantation in 2012, when the plants had only been here for a year. The dryness of this terrain is clearly visible. Today, what used to be bare land has transformed into a forest. It is incredible to see how vigorously these trees are growing. Most of these pine trees are over 2 meters tall. Other species were also planted in this area. Here we see a beautiful holm oak that has borne fruit, like many other specimens in this plantation. Having been impressed by the results, we head to other areas where different species were planted as a part of this project. El Robinia pseudoacacia es muy interesante por la producción de biomasa. Son plantados en mayo de 2011. Entonces, este es el resultado después de un año. En las fases iniciales del proyecto, pues había pervivencias del 95%, con lo cual en la zona donde estamos, en las condiciones que se plantó, que fueron los meses de verano, porque no se hizo plantación en la primavera, que es lo que se suele hacer, ¿no? Aquí se utilizó y se puso a prueba el Waterbox, sembrando y plantándolo en el mes de julio, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, los resultados han sido importantes porque lo que te garantiza la tecnología es que el agua que se dota al sistema Waterbox sirve para todo lo que es el ciclo vital de la planta, por lo menos en los 2-3 primeros años. Y lo demostró, pues eso, los diferentes testeos que hicieron los técnicos de la Universidad de Valladolid y los técnicos de aquí de Zaragoza. Si te sirve de referencia, un polígono industrial que está aquí a la entrada de los del pueblo, que tenía riego por goteo para las plantas, lo cerró porque no era rentable para ellos mantener el agua. En cambio, aquí
con esta tecnología, pues lo que te hace es que te olvidas. Una vez que la planta es viable y ya luego entra en el ciclo vital de su propio crecimiento con el agua que cae, mal repartida, pero cae. Pero claro, ha habido waterbox, sobre todo los plásticos que digo yo, que se dejaron, que han permitido que las plantas alcancen crecimientos que no son para nada, es que no son medibles. De hecho, hay un instituto aquí en Zaragoza, un instituto agronómico mediterráneo, que sube de vez en cuando a echar a pistazos y a medir un poco cómo están esas plantas, porque pues, los resultados que nos están alcanzando pues, son extraordinarios en la zona que es. O sea, está hecho a conciencia, la siembra se puso allí para probar un territorio extremo. De hecho, recuerdo que eran 5 pueblos más los que participaban, o 5 territorios más, y los resultados más espectaculares y con pervivencias más o con datos más jugosos para lo que era el proyecto LIFE fueron los de San Mateo. En las tesis finales del proyecto europeo así lo atestiguaron. On the back, you see how barren the land is. On the front, you can see the plantation. With the Groesis technology, we can make the desert of Los Monegros green and fertile again, at incredible low costs.